Bien, pues amigos, hoy sí vamos a... ¿A qué, papá? A ver, tomate, papá. Bueno, échame la primera mejor, papá. Búsquela que no esté muy... muy fea. Otra. Es bastante más rápido. Que nos sirve de esta otra. Esta está bonita. No revuelvan la cruz ahí. Esta no sirve, écheme otra. No, busque la buena. Esta, mire. Sí, mire. De las que no están rompidas, de las puntas. Esa. Fuere, fuere. Esta está bien bonita. Otra. Otra. Qué grandota. Esa es más grandota. Esa. La despide. Otra. Uchi. Aquí es esa. ¿Ese, papá? ¿Crees que entrenas con una mejor cabeza? ¿Ah? Écheme otro. Pues no le voy a dar vuelta a la tuya. Espera, le voy a dar vuelta por eso. Vaya, yo voy a poder alcanzar una más grande. A ver. Mira, ya me voy a intentar. Pero hoy casi no agarró gusano, no me dije. Está bien sano. Está bien sano. Las cosas me agarran. Este está más blandito que el de caldillo. Las que ya no sirven, papá, ya así déjenme. Esa ya no. Costura. Espérate. Pero aquí ponelo, güey. Aquí está la otra. Ah, esta mejor. Bien, pues, ¿y hoy qué es lo que se está haciendo? Desmechando el pelo. Despelando el maíz. Despelando, desmechando tiene que decir mejor. Quizás así es. Pues sí, porque lo que le salen aquí son mechas de pelo de... del maíz. Del mismo maíz. Entonces digamos que se están desmechando. Pues sí. Que Dios te bendiga. Me voy a aprender alabanza para saludar a algunos suscriptores cuando estén cumpliendo ahí.
tamal. ¿Va a querer tamal, vos? Sí. Ah, ¿te gustan los tamales? Sí. Ah, ¿y los elotes? También. Ah, pues sí. Ya los vamos a dejar, espérate. Aquí unas 6 horas más porque todo a lo largo. Mucho trajiste. Después de esto van a ir al molino hoy, ¿va? O aquí lo van a quedar. Aquí mejor. Bueno. Bueno, pues hoy sí ya está la tamaleada. Maizón. Mira, ya le dieron buen corte, güey. Sí, hombre. ¿Cómo cuántos te salieron? 165, por eso. 165, tamales. Y es que salió un montón. Sí. Pero quedaron blanditos, ¿no? Sí, estaban con el otro. ¿Cuándo fue que hicimos aquel día? Ya me olvidó. Vaya, estos tamales los voy a comer con leche. Por ahorita. ¿Dos o tres? Tres, echame nomás. Ahí van a disculpar que no grabé cuando se estaban haciendo los tamales. Hubo un inconveniente por ahí y no se pudo grabar. Pero bueno, la idea es compartirles algo de lo que estamos disfrutando ahorita. Así es de que Don Dingo ya le bajó. Este perol estaba así de lleno. Y Don Dingo ya le bajó con casi la mitad ya. Es que le gustan los tamales. Le vamos a comer con leche. Leche de vaca. Te la echo más, Mafi. Echale otro poquito. Ahí, ahí. Y le echas un poquito de sal. Esta cosa que no está quieta. Papá. ¿Qué? Y con tenedor. ¿Es que lo partamos? No, yo me gusta con cuchara porque... Con cuchara... Partís y agarrás el pedacito de tamal. Y a la misma vez el poquito de leche. Y haces dos tareas en una. Entonces te le pongo... Cucharita. Vaya, sí. Tenedor y cuchara. Yo me lo llevé. Bueno, amigos, aquí dejamos este video. Saluditos. El Don Dingo se robó una galleta. Te robaste una galleta, va. Bueno, aquí dejo el video. Yo voy a comerme los tamales y ahí les queda el video. Saludos y bendiciones.